FM 89.1, Radio Universidad. Saludamos a María Laura Vincente, que es coordinadora de vóley femenino y entrenadora del equipo de la División de Honor aquí en la Universidad Nacional de La Matanza, y vamos a hablar con ella porque fue mencionada, leí una mención al plantel femenino de vóley de la universidad en el Honorable Consejo Deliberante. Se las nombró como personalidades destacadas del deporte tras consagrarse campeón de la Liga Federal Argentina. María Laura, ¿cómo estás? José Fernández, Jorge Fuentes, María Luz Salomonte, saludan, buen día. Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Felicitaciones primero, antes que nada. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Me imagino que no es cosa de todos los días. Siempre quise conocer a una personalidad destacada y en este caso te estamos saludando. Sí, la verdad que fue un honor y fue un momento hermoso que vivimos con todo el equipo. Realmente muy, muy cálido, muy lindo. Bueno, porque el deporte te da esa posibilidad también, ¿no? De llegar a lugares que por ahí difícilmente uno puede acceder, ¿no? Sí, la verdad que sí. El deporte abre puertas en todos los sentidos. Uh-huh. Y ayer, bueno, hasta ayer disfrutamos muchísimo de esa mañana. Todas las chicas nos acompañaron sus familias. Fue como un momento muy importante para todos. Uh-huh. Lali, ¿cómo estás? Jorge te saluda. Y sí, me imagino la alegría que deben tener, y yo quería consultarte a vos especialmente. Toda una vida al lado del vóley, jugaste en selección, jugaste en equipo acá en la universidad, ya sos una institución dentro de la institución, y ahora estás en otra función, ¿no? Estás como viendo cómo va creciendo, y vos siendo parte de ese crecimiento de todos. Me imagino que este reconocimiento, más allá de toda la experiencia y de todos los logros que tuviste, tiene que haber sido especial por el lugar en el que ocupas ahora, ¿no? Sí, la verdad que para mí fue muy movilizante y estoy muy contenta. Yo cuando llegué a la universidad, que fue por allá por el 2013, me habían invitado a participar como jugadora para que el equipo de División de Honor pueda lograr su ascenso, para el equipo de primera pueda lograr su primer ascenso a División de Honor. Contémosles a la gente que por ahí no lo sabe, la División de Honor es digamos la máxima categoría donde puede jugar un equipo de vóley acá en el área metropolitana, es así, ¿no? Exactamente, en División de Honor jugamos contra Boca, contra River, exacto, contra Vélez, o sea, todos clubes, instituciones grandes, de mucha historia en nuestro deporte, y la universidad nunca había podido competir en ese nivel, y bueno, cuando me llamaron a mí, yo sentí que era un desafío lindo, interesante, y bueno, acepté, vine, logramos ese ascenso. En ese momento a mí me nombraron también personalidad destacada del deporte como deportista. Y nada, es un diploma que tengo enmarcadito en casa porque fue también un honor en ese momento. Y bueno, después dentro de deportes me fueron dando lugar para que un poco pueda trascender lo que era como jugadora, lo empiece a transmitir a las más chicas y a las nenas. Así que empecé con las más chiquitas, fui subiendo y entrené a la sub-18, y hoy me toca asumir, más allá de la coordinación, digo, a dirigir al plantel de División de Honor con jugadoras experimentadas, que son mi equipo de sub-18 de aquel momento. Así que para mí tiene muchísimo valor y realmente me emociona, porque cuando yo en aquel momento les dije a ellas que empezaba un camino diferente y que se animen a soñar con llegar a División de Honor, ellas decía Lali, nosotras, y hoy son protagonistas muchas del plantel y son las que empezaron a contagiar para abajo a las más chiquititas. Así que, nada, es sumamente emocionante para mí hoy estar al frente de este equipo. Las viste crecer a todas. Recuerdo con mucha también emoción y alegría la nota que hicimos una vez para el Uno con tu hija, porque hasta te diste el gusto de jugar con tu hija en todo este proceso de crecimiento aquí en la universidad, ¿no? Sí, sí, yo me estaba despidiendo en el 2018, creo que fue mi último partido, que después en el 19 me hicieron una despedida como más formal. Recordemos que vino la selección a jugar acá a la universidad. Sí, 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 y yo nada, yo siempre comentaba, digo, por un poquitito me quedé sin jugar con Cami, que era como mi sueño, compartir la cancha con ella,
Entonces, nada, desde Deportes lo que hicieron fue decirme que yo tenía que jugar un último partido, yo ya había dejado, porque querían tomar imágenes para la fiesta del deporte. Y yo dije, bueno, vamos, sin estar entrenada, nada. Digo, me pareció raro, pero dije, bueno. Y estaba entrando en calor y mi hija estaba sentada en la grada. Es más, tenía un cumpleaños de 15. No. Le dije, bueno, Cami, espérame que termine el partido y te llevo. Dale, ma, ella toda calladita. Y de repente empezamos a hacer el ataque en la red y veo que ella aparece en la red. No. Lo recordás y te volvés a emocionar, ¿no? No, te juro que sí, uno en la garganta de nuevo. Ese partido, estuve lo importante, todo el partido moqueando, no podía jugar. Lo importante, la llevaste al cumpleaños 15 después, ¿no? La llevé al cumpleaños de 15, más vale. Tu función como madre intacta, entonces, está perfecto. Intacta. Bueno, y ahora, bueno, me toca estar dirigiéndola a ella en sub 18, claro. Porque yo además de coordinar y ahora asumir en División de Honor, tengo a las más chiquitas. Así que mira, es como que empezó de vuelta el proceso de invitarlas a soñar con formar parte del plantel de División de Honor y encima con mi nena. Ahora sí que... Mira. Todo muy lindo. A verlas crecer también en el deporte, porque la viste crecer en tu casa, ahora la ves crecer en el deporte también. ¿Y qué significa para vos justamente estar al frente de un grupo que ni más ni menos que tiene una mención como esta, que más allá del título, de la mención o lo que fuere, significa también el resultado de un laburo que ustedes hacen muy a conciencia, ¿no? Sí, totalmente. Esto, más allá del diploma o del momento hermoso que pasamos, es sentir todo el valor que le da, bueno, primero Adrián Verdini, que fue quien nos consiguió y gestionó esta posibilidad. Esto habla de que nos valora y le gusta lo que hacemos y nos quiere premiar, más allá del hermoso asado que armamos cuando ganamos la liga. Claro. Y después el municipio, o sea, fue un momento muy especial, o sea, somos personalidades destacadas, yo le decía eso a las chicas. Denle mucho valor porque esto es algo muy importante que les va a pasar solamente hoy en su carrera. Entonces realmente claro, fue una conquista grande que hicimos, valórenlo, y nos están viendo y nos están apoyando, que eso es lo bueno para seguir creciendo y poder seguir construyendo. Lali, vos sabés que una de nuestras productoras, Marianela Alvira, es jugadora, entiende mucho de vóley y me sopla al oído por la cucaracha y me dice, no sabés lo que juega la nena. Así que te pregunto, ¿no? Esto de que los hijos superen a los padres y todos esos sueños que uno tiene. ¿La ves con proyección, más allá de que sea tu hija, como jugadora? ¿La ves con proyección de verdad? Sí, sí. La verdad que ella lo que tiene es que empezó a los 8 años. Claro. Porque yo era profesora de mini y ella me decía, mamá, yo quiero ir. Y yo le decía, sos chiquita, Cami. Pero a mí me encanta y no sé qué, claro, me acompaña desde el año a jugar ligas y torneos, entonces ella quería empezar. Y realmente yo empecé a los 14 años, yo era tenista y gimnasta, nada que ver. Y cuando empecé, nada, era muy mandada, tenía fuerza, pero cero técnica, ella es muy pero técnica. Alta, pero eras alta, qué importante. Bueno, yo, mira, soy alta en la vida cotidiana, en sí, la mi apodo era enana. Mira. Yo saltaba muchísimo, pero mido 1,72 m. Claro, claro. Mis compañeras miden 1,90 m, 1,80 y pico. Claro, claro, no sos de las más altas, está claro. Y ella tiene no, físico más. No, pues siempre. Cami es un poquito más alta que yo ahora. Mira. Pero ahí, o sea que yo ya le expliqué que para nosotras la selección es un desafío personal. Yo cuando empecé a soñar con la selección, me maté en el gimnasio, porque yo sabía que tenía que saltar el doble que el resto, porque si no nunca me iban a ver. Claro. Así que yo le digo, la selección va a ser una consecuencia de lo que vos elijas hoy. Ella tiene que entrenarse fuerte físicamente porque necesita dar el doble que el resto, esa es la realidad de los bajitos. Pero ella tiene mucha fuerza y la verdad que juega muy bien, entiende todo, o sea, tiene mucha lectura del juego, cosas que tal vez hoy por hoy las chicas todavía no lo adquirieron eso, porque eso se adquiere jugando y Cami como que lo adquirió mirando. Claro.
Lali, hoy... Entonces, perdón, no, termina, te iba a cambiar el té, pero decime. No, está bien. No, hoy nos toca hablar de este reconocimiento del vóley. Bueno, el vóley tanto en la rama femenina como en la masculina, hace rato que están compitiendo en División de Honor, en el primer nivel. En otro momento fue, va a haber noticias de básquet o de futsal. La universidad está acostumbrada a entregar siempre buenas noticias en cuanto al deporte. Yo siempre digo que la universidad tiene un club dentro de la universidad, que esto es un club como cualquier otro, sí. Y cuando vos escuchás también a los que vienen elogian las instalaciones que son de primer nivel, ¿a qué le atribuís este lugar que está ocupando, que ocupa desde hace rato ya la universidad en el ámbito deportivo? Y yo creo que nosotros, como dentro de la universidad, tenemos una infraestructura y una estructura de trabajo que es impresionante. Primero que a la cabeza lo tenemos Adrián, como lo había nombrado antes, que es una persona que todo el tiempo quiere superar lo que viene haciendo. No te permite estancarte y todo el tiempo te va exigiendo más. Y eso como coordinadora es un desafío fuerte. Y después el rector... Obviamente que todas las locuras o todos los planteos de Adrián los banca a muerte, porque es una persona que también salió del deporte y conoce un poco esto de la doble carrera y el sacrificio que representa para los estudiantes o para los deportistas, porque generalmente empezamos primero con el deporte, a tener que estudiar y a tener que trabajar y a tener que jugar. Y entonces tenemos la maravillosa posibilidad de hacer todo en el mismo lugar. Entonces creo que se facilita mucho para el deportista tener continuidad, eso genera estabilidad en los planteles, y además contar con el cuerpo de kinesiólogos, de nutricionistas, que te cuidan a los deportistas, y todo dentro del mismo lugar, que no perdés más tiempo, y esto inmediato, y la competencia que tenemos a nivel local, y la competencia a nivel también universitaria. Entonces son muchas posibilidades que se dan para que nosotros logremos funcionar como un club, siendo que los clubes todo eso lo generan con dinero. Nosotros lo generamos con mucho laburo y optimizando todos los recursos que tenemos cerca y que podemos poner a disposición de la actividad. María Laura, te agradecemos mucho que nos hayas atendido, te felicitamos otra vez, hacelo extensivo a todas las chicas que laburan mucho para que esto se dé de la manera que se dio, a toda la directiva, a Adrián Verdín y toda la gente que trabaja muy bien en el deporte aquí en la universidad. Un beso grande y gracias. Bueno, muchísimas gracias, chicos, por este espacio, por este momentito, y se lo voy a contar al plantel, obviamente, sí, para que estén al tanto de que también... desde la uni se interesan mucho por ellas, más allá de que lo sienten día a día, porque nos acompañan, la verdad, un montonazo a ustedes. Así que nada, muy agradecida. Muchas gracias, un beso enorme. Chau, chicos, un beso. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.